Hola, bienvenidos a otro café con la patria. Aunque las poblaciones vecinas del volcán Nevado del Ruiz, conocido también como León Dormido, estaban conscientes de que en realidad estaba despierto, pues ahora sienten con mucha más fuerza sus rugidos. Por un aumento importante de la sismicidad durante los últimos días de marzo, el Servicio Geológico Colombiano cambió su nivel de actividad a naranja, luego de mantenerse por casi 11 años en amarillo. Esto significa que el Kumanday, como lo llamaban los quimbayas, pasó de tener un comportamiento inestable a manifestar una posibilidad de erupción en los próximos días semanas. A propósito de esto, la taza de hoy está hirviendo como la lava que se mueve en el Ruiz. Hoy nos estamos tomando un café humeante que se asemeja a la fumarola que sale del volcán. Hablaremos de la situación actual del León que hoy no está tan dormido, qué podría suceder en caso de que erupcione y algunas recomendaciones a seguir en esta situación. Entre las hipótesis que manejan los expertos sobre este aumento de actividad en el volcán Nevado del Ruiz, ellos afirman que lo más posible es que se trate de una intrusión magmática. Eso quiere decir que es un proceso en el cual el magma sube de una fuente más profunda hacia la superficie y esto genera sismos. A raíz de estos movimientos, a finales de marzo y a principios del mes de abril se registraron en promedio 9.000 tremores por día, algo sin precedentes en Colombia. Ahora bien, esto no quiere decir que habrá una erupción inminente. De hecho, de manera científica, es imposible saber qué sucederá. Aunque el nivel de actividad naranja indica que en los próximos días o semanas podría haber una erupción mayor a las que han ocurrido en la última década, también el volcán podría reducir su actividad y volver a un nivel amarillo. Sin embargo, en caso de que el Ruiz pase a nivel rojo, lo que sugiere una erupción inminente o que el volcán erupcione en sí, lo más probable es que sea del tipo explosivo. Así, este evento implicaría el fracturamiento de roca y su expulsión junto a gases y fluidos a altas temperaturas y velocidades. De igual manera, existe el antecedente de 1985, cuando fallecieron 2.500 personas en Chinchiná y en Villa María a causa de avalanchas, caídas de cenizas, gases y partículas sólidas conocidas como piroclastos. Por eso, ante una hipotética erupción de esas características y según el mapa de amenaza del volcán, 22 municipios presentarían alto riesgo. De esta lista, los 6 más cercanos al área de influencia son Murillo, Herbeo, Casabianca y Villahermosa en el Tolima, Santa Rosa en Risaralda y Villa María en Caldas. En estos 6 podría haber caída de rocas y sólido volcánico, avalanchas o lahares y lava y explosiones laterales. Y para cerrar este capítulo hacemos un llamado a la prevención en caso de que llegue el despertar total de este león. Primero debemos mantener siempre la calma, no entrar en pánico y pensar con cabeza fría. Asimismo, es fundamental que mantengamos al tanto de lo que está ocurriendo con información verificada, emitida a través de los canales oficiales de las autoridades y también en medios de comunicación serios como por ejemplo La Patria. Segundo, debemos seguir las directrices de las autoridades de gestión del riesgo a nivel local y nacional, quienes indicarán a la ciudadanía las rutas de evacuación y los puntos de encuentro. Finalmente, si llega el momento de evacuar, no podemos olvidar cerrar los registros de agua, luz y gas en nuestras viviendas. También debemos buscar sitios alejados de los cauces de los ríos, protegernos con tapabocas de la ceniza y en la medida de lo posible estar bajo techo. Pero para esto siempre debemos cargar con nuestro kit de emergencia, que debe contener los siguientes elementos. Un radio portátil de baterías. Una linterna. Agua envasada. Alimentos enlatados u otros productos no perecederos. Un botiquín, así sea con una maleta improvisada. Implementos de aseo. Un pito o silbato. Copia de nuestros documentos de identidad. Varios tapabocas. Medicamentos. Un cuaderno o una agenda con un lápiz o con un lapicero. Con la esperanza de que no ocurra ninguna tragedia, pero preparados ante cualquier eventualidad, hoy nos estamos tomando este café humeante que compartimos con ustedes para que sepan qué hacer en caso de que el volcán Nevado del Ruiz entre en alerta roja. Antes de la despedida, les recordamos que en La Patria hemos estado haciendo un completo seguimiento a la actividad del volcán Nevado del Ruiz para mantener no solamente a la población de Caldas, sino a la de toda Colombia bien informada. Si ustedes se quieren enterar de todos los detalles y las noticias relacionadas con la actividad del volcán Nevado del Ruiz, los invitamos a visitar nuestro portal web lapatria.com, escuchar La Patria Radio 1540 AM Radio Cóndor o también consumir nuestros variados productos informativos disponibles en nuestras redes sociales. No olviden compartir este capítulo con sus conocidos, seguirnos en todas nuestras redes sociales y dejarnos un comentario sobre qué tema les gustaría que tratáramos en un futuro. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta luego!